Aitor, 4 añitos, fallecía en una cacería en Llena, en Sevilla, a la que acudía con su padre y con su abuelo, tras recibir el disparo de otro cazador. El abogado de ese cazador asegura que no cometió ninguna imprudencia. Insinúa, de hecho, en su informe, que el pequeño se mueve del puesto en el que se encuentra colocado. Por otra parte, la Guardia Civil, en su informe, dice que no, que el puesto no estaba, además, asegurado de forma correcta y que el cazador, efectivamente, es el que se adelanta, no que el pequeño se mueve. Hoy hay novedades en el caso. Muy buenos días, Andalucía, buenos días a todos. Empezamos con la actualidad que nos lleva directamente a los juzgados de Sevilla, porque hay novedades en el caso del pequeño Aitor. Hay declaraciones. Hoy declara el dueño de esa finca y tiene que explicar cómo estaban colocados esos puestos de esa montería, además de familiares del pequeño. Así que nos vamos en directo a esta hora con nuestra compañera Inma Navas, que se encuentra ya en la puerta de los juzgados. Inma, buenos días. Muy buenos días, Inés. Desde luego, esta está siendo una semana crucial para determinar qué es lo que pudo pasar la mañana del 19 de enero en esa finca La Lapa, en Guillema, en Guillena, cuando el pequeño Aitor, de 4 años, perdió la vida por un disparo. Estamos hoy con su padre, al que le agradecemos que nos acompañe, José Antonio. Hoy, ¿a quién ha llamado a declarar el juez? Hoy, buenos días, antes de nada, Inés. Hoy está llamado a declarar, en este caso, el organizador de la montería, el postor, dos realeros, y incluido con mi padre y mi hermano, abuelo materno y tío, perdón, abuelo paterno y tío paterno. Todas las vistas, las miradas están puestas a la declaración del organizador de la montería, Enrique Ballesteros. ¿Vosotros qué posición tenéis? ¿Creéis que las medidas de seguridad no fueron las adecuadas? ¿Cómo piensa también en este caso el abogado de la defensa? Bueno, pues yo me remito, según a lo que dice el informe de la Guardia Civil, a más cosa que contradeciría el informe de la Guardia Civil, me remito a que ellos bien dicen, y bien está claro en el informe, que no hay la distancia entre algunos puestos, en esta ocasión entre el 2 y el 3, pero claro, entre el 1 y el 2 tampoco existe la distancia, pero hay una barrera física. Entonces, al haber una barrera física, pues la distancia puede variar entre 20 y 30 metros, pero no es una cosa que digamos que sea crucial, porque como bien digo, existe una barrera física entre el puesto número 1 y puesto número 2, que en este caso es donde nos encontramos nosotros. El informe del abogado de la defensa, también ahí insisten en que tu hijo pudo moverse del sitio. Bueno, el informe del abogado de la defensa, en el ejercicio de su derecho de defensa, pues está en lo correcto. Si él cree que es lo correcto realizar un informe en el cual diga que mi hijo, en este caso fallecido, no estaba en su puesto, hay testigos cruciales, entre ellos algunos de los que están con su testimonio hoy, ya estuvieron el miércoles, aparte de la Guardia Civil, que dicen totalmente lo contrario, cosa, como bien dicho, en primer lugar, que no pondría nunca en duda la palabra de la Guardia Civil en este caso. Y aparte, pues, tenemos testigos que están aportando totalmente lo que la Guardia Civil corrobora. Está siendo, Inés, una semana crucial, como decíamos, para esclarecer qué es lo que pudo pasar ese 19 de enero en esta montería, pero el pasado miércoles ya declararon también en este mismo juzgado los acompañantes del coche del acusado y también el acompañante del puesto. ¿Qué dijeron ellos? Sí, bueno, pues muy bien has dicho, efectivamente, declaró el titular del puesto número 1, el acompañante de esta persona, del acusado, Luis Antonio Gasparini. Como bien has dicho, declararon a sus acompañantes de vehículo, incluido que eran los compañeros de puesto 2 y 3. De los que estaban a continuación nuestra, del puesto número 3, los cuales pues tenían muy claro y siguen teniendo muy claro la postura en la que mi hijo se encontraba, la postura en la que nosotros estábamos, y lo tienen todo muy claro. Compañero de puesto número 1, en este caso titular del puesto, pues lo tiene menos claro porque, claro, cada cazador, el que sea cazador y esté viendo, esté escuchando esto, pues a lo mejor cuando estás en una cacería, pues estás a lo tuyo, a la caza, y a lo mejor pues no estás... No quiero decir con esto que repartamos las responsabilidades, sino que en este caso, pues también podía haber evitado que su acompañante abandonase el puesto o se retirase, bien sea que, ya digo, no voy a poner en duda el informe de la Guardia Civil, que dice 25 metros, pues podía haber evitado totalmente que se desplazara esa distancia, y muchísimo menos que cambiase la línea de tiro.
Han pasado 2 meses, José Antonio, pero la familia vais a seguir luchando. Vamos a seguir luchando totalmente. Para mí los 2 meses aún no me creo la tragedia que tenemos en casa, porque la familia estamos destrozada. Estamos sacando fuerza, no sé de dónde la estamos sacando, pero vamos a ser fuertes hasta el último momento y sobre todo para que se sepa toda la verdad. José Antonio, muy buenas tardes, te saludo. Gracias por estar en la televisión pública andaluza, de verdad. Yo entiendo que tienen que ser unos días horribles y además los juzgados reviviendo cada minuto, aunque esa pesadilla creo que será difícil de olvidar. Quería preguntarte, cuando tuviste conocimiento de ese informe del abogado de la defensa, en este caso, donde habla de que el cazador no se mueve de su puesto y que es el pequeño, tu pequeño, el que quizás se adelante, el que quizás se mueva, entiendo que sentirías, que tendrías una mezcla de sentimientos, ¿no? No sé qué. ¿Cómo te cayó ese informe cuando lo recibiste? Pues bueno, buenos días, antes de nada. Ya se puede, vamos, cualquier persona que sea padre o madre, pues te puedes poner la situación, vamos, no es la situación, sino imaginártelo un poco, que cuando tú piensas que todo estaba correcto y que todo lo has hecho correcto, en este caso, como bien he dicho, este hombre en el ejercicio de su defensa, pues lo veo perfecto, que actúe de una forma o de otra, pero claro, esto nos destruye totalmente, nos termina de destruir porque nos hace muchísimo daño. Yo aún no había visto el informe personalmente y claro, pues aún así te crea duda y te crea que es lo que este hombre en este caso ocasionó en toda la familia, un poco más de daño y hurgar un poco en la herida, que como bien digo, he dicho a muchos compañeros de los medios, no quiero hacer de esto una película ni quiero hacer de esto un libro. Simplemente quiero que se sepa la verdad y que se, sobre todo que se haga justicia, bien para una parte o bien para otra, pero que se sepa la verdad, nada más. Claro que sí, que se haga justicia y que se sepa la verdad. Vamos a escuchar, si te parece, José Antonio, vamos a recordarle a todos ustedes lo que dijo ese abogado. Ese abogado estuvo con nosotros en este programa y nos explicó el informe que hace de su defensa. Insiste en que su defendido, en que ese cazador no se movió y que quizás el pequeño fue el que cambió su sitio. La Guardia Civil dice y mide que desde el lugar donde dispara nuestro cliente al puesto número 2 hay 124 metros. Eso es un dato matemático. Teniendo en cuenta esos 124 metros, el alcance efectivo de este tipo de armas es de 35 metros, máximo 40 metros, es físicamente, matemáticamente imposible que el pobre crío estuviera en su puesto. Señor Martín, pero la Guardia Civil afirma en esa investigación que el niño estaba en su puesto. La Guardia Civil así lo afirma. La Guardia Civil no estaba en el lugar de los hechos cuando ocurre el trágico accidente. Por lo tanto, la Guardia Civil lo afirma porque así se lo manifiestan los organizadores, no porque ellos estuvieran presentes en el momento en concreto. ¿Continúa defendiendo esa postura, que el niño pudo estar fuera del puesto? Absolutamente. Es cierto que la Guardia Civil dice que en el puesto 2 hay una o dos manchas de sangre. Eso consta y no lo vamos a negar. Pero también dice la Guardia Civil, es sumamente importante, que en las cercanías, en los aledaños, no recuerdo exactamente la palabra en concreto, también existían manchas de sangre, que al existir manchas fuera del puesto número 2, el chaval estaba, casi seguro, con alguno de sus familiares fuera de su puesto, pero en dirección al lugar desde donde se efectúa el disparo. ¿Qué tipo de munición utilizó el cazador, su cliente en este caso? ¿Era munición prohibida? A ver, no es munición prohibida. Bueno, son las palabras en este caso del abogado, donde quiere dejar claro que con toda seguridad, bueno, él dice casi seguro, es el pequeño, no estaba en su puesto y pudo ir con un familiar a otra zona. José Antonio, ¿qué te parece? Bueno, pues me parece que no tenía la mínima intención de responder a este informe que el señor letrado redacta, pero sí voy a responder. Me parece que mi hijo no estábamos en un parque jugando a la pelota. Mi hijo estaba en su sitio, en su banquito, desgraciadamente, sentado,
que fue donde llegó el impacto de la bala de, vamos, de la posta de este señor, Luis Antonio Gasparini, su cliente, como bien dice. Y mi hijo pues no estaba con ningún familiar, vamos, en concreto yo soy su padre y estaba con él y sé en todo momento dónde estábamos. No estábamos en un parque jugando a la pelota, ni estábamos corriendo ni buscando en este caso un cochino, como bien el acusado hizo, vamos. O sea, tú recalcas que estabais en el puesto, con su abuelo en este caso, contigo que eres su padre y en su sillita. Estabais todos colocados mientras que él defiende otra teoría. También habla de la munición, José Antonio, habla de la munición, puesto que en el informe de la Guardia Civil se habla de esa munición que pudieron ser postas y que era una munición que no estaba permitida. Sin embargo, él lo niega. Bueno, cualquier persona de los muchísimos cazadores que tenemos en Andalucía o en toda España, o cualquier persona que conozca un poco el tema de la caza, sabe que la posta, de lo como bien habla la Guardia Civil en el informe, la posta está totalmente prohibida para la práctica de la caza, sobre todo en Andalucía. Uh-huh. No sé, vamos, es una munición totalmente prohibida, que incluso en un transporte de vas transportando tu arma para dirigirte hacia un lugar de caza, y si la Guardia Civil te interviene ese tipo de munición, te puede caer una responsabilidad penal porque es una cosa que está totalmente prohibida. Uh-huh. Estamos a la espera del informe de balística para que lo termine de corroborar y el informe de armamento para que se termine de corroborar todo, pero vamos, ya de hecho, como bien digo desde el principio, en ningún momento pongo en duda el trabajo, el grandísimo trabajo que ha hecho en este caso la Policía Judicial del cuartel de La Rinconada, a los cuales quiero agradecerle su gran labor y su gran trabajo. Como bien han mencionado en el informe redactado por ellos, este hombre usa munición totalmente prohibida. De todas formas, él lo niega, no hay que decirlo, que él dice que no, y habrá que esperar, como bien dice José Antonio, al informe definitivo de balística. Otro punto clave es el dueño de esos terrenos, de la finca donde se hace la montería, al que no sé si conocéis vosotros, si habéis podido hablar con él, si sabemos lo que ha declarado. Bueno, aún desconocemos lo que ha declarado. En este caso hablamos del organizador, no hablamos de bueno, del de la dueño, persona que se encarga de hacer la montería, finca, en este caso si no es el dueño de la finca, claro, es otra persona. Efectivamente, hablamos del organizador. Pues desconozco las declaraciones que este hombre ha hecho porque creo que aún no ha declarado en ¿Declara hoy? Delante de la señoría. Claro, estamos a la espera de que nos declara sé, hoy. Uh-huh. Declara hoy. Y bueno, pues este hombre también creo que tiene muy claro los hechos acontecidos el día 19 de enero y me imagino pues que declarará la verdad, como bien siempre digo, sea para bien o para mal, para una parte o para otra. Claro, hay que ver si, como dice la Guardia Civil, esos puestos estaban correctamente ubicados, correctamente colocados. José Antonio, tenemos con nosotros hoy en el plató de Vaya Mañana a José Andrés, que es vicepresidente, José Andrés García, de la Federación de Cazadores. Muchas gracias por venir una vez más a esta su casa. Y a Manuel Huertas, por supuesto, abogado. Gracias también por acompañarnos. José Andrés, preguntarte, a ver, uno de los puntos claves en este caso es la disposición de cómo estaban esos puestos. Parece que la Guardia Civil también apunta en su informe que los puestos no estaban correctos. Como los que no conocemos bien la caza, estamos viendo de hecho gráficos de cómo son las situaciones, cómo son esos puestos, pero entiendo que eso tiene que estar muy regulado, ¿no? Eso está completamente regulado, nuestra legislación lo recoge, todos los supuestos, y los puestos tienen que estar a una distancia, 250 metros en este caso, salvo aquellos puestos que por condiciones orográficas no tengan que estar a esa distancia. Para que se entienda claro por la gente no cazadora, si yo estoy cazando encima de un túnel de una autovía, yo puedo estar perfectamente encima del túnel, puesto que mi disparo jamás podría atravesar la tierra y llegar a producir un daño en esa autovía. En las monterías normalmente siempre se busca desenfilar los puestos. ¿Qué quiere decir? Que haya una montaña, algún accidente orográfico que impida que si no te mueves del puesto, tu munición pueda alcanzar a los puestos colindantes. Entonces, en este caso, el peligro de moverse del puesto es que ya ese obstáculo deja de hacer su función, con lo cual estás poniendo en riesgo al resto de cazadores de la montería. Por eso insistimos tanto en que no se mueva nadie del puesto. Los puestos están estudiados para que tu disparo, en tu zona de disparo, no pueda salirse de ahí. Independientemente, siempre hay que enterrar la bala. Yo me ha sorprendido cuando el abogado, en este caso
del cazador de la defensa. Del accidente, dice que el alcance efectivo de un arma son 35-40 metros. El alcance efectivo de un rifle de caza, de los que utilizamos habitualmente, está por encima del kilómetro, 1.500 metros más o menos. Abandona la boca de disparo a 780 metros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que en 2 segundos esa bala, si hace su parábola completa, alcanza 1,5 kilómetros. 1,5 kilómetros es mucha distancia. Entonces tenemos que enterrar siempre el disparo como medida básica de seguridad. Por eso se dice siempre no dispares al horizonte, no dispares en el viso, no dispares hacia arriba, porque nunca sabes cuando esa bala recorra 1 kilómetro dónde va a terminar impactando. Y entiendo yo que cuando se estudia el recorrido de ese impacto, se sabe si el cazador se ha movido de su puesto, ¿no? Claro, en el momento en que los profesionales, en este caso de policía judicial, analizan el punto de impacto que desgraciadamente ha sufrido el pequeño, pues inmediatamente saben qué trayectoria ha seguido esa bala. O sea, que no deja mucho lugar a dudas cuando se hacen los informes precisos, ¿no? Preciso. Eso tiene una precisión exacta de movimiento, de trayectoria. Perfectamente calculable y sin problema. Además, quiero insistir en una cosa, porque también lo han comentado. La munición de caza está diseñada para matar al animal lo más limpiamente posible y en el menor tiempo posible. Desde un punto de vista ético, evitamos sufrimiento del animal, y desde un punto de vista práctico, que su cobro es mucho más rápido. Entonces tenemos que ser todavía mucho más cuidadosos, puesto que está diseñada para causar la muerte del animal en el menor tiempo posible y con el menor sufrimiento posible para este animal. Si eso lo trasladamos a un ser humano, que nuestra corpulencia, nuestra resistencia física es bastante menor que la de un jabalí, pues imaginaros el daño que una munición de caza produce en caso de que no se respeten las normas de seguridad. Una munición de caza que la Guardia Civil parece que ha dicho que en ese informe que no es la correcta, que no es la legal. De todas formas, se espera el informe definitivo de balística, pero en principio es lo que dice la Guardia Civil, ¿no? Hablan de postas, ¿no? Eso ha trascendido. Yo desconozco realmente el informe, no ha llegado a nuestro poder, pero sí que los diferentes medios de comunicación insisten en que puede ser una posta lo que haya ocasionado la muerte de este pequeño. Habrá que esperar, por tanto, ya que lo niega el cazador. Manuel Huertas, abogado. Ahora están declarando, en este caso estamos en la fase de instrucción, hay que recabar información. Está declarando hoy el dueño, bueno, el dueño no, en este caso, bueno, supongo que también llamarán al dueño, la persona que organizó la finca, en fin, tendrán que llamar a todos, y familiares también del pequeño, ¿no? Claro, todos los que estuvieron allí presenciaron algún paso de este íter que se recorre desde que se dispara hasta que el niño fallece. En este caso en concreto, según hemos tenido conocimiento de la información que se está publicando, el informe de la Guardia Civil apunta, o parece que apunta, hacia la causación de la muerte del menor por parte del cazador y la responsabilidad por parte del mismo. Si es cierto lo que dice el señor presidente de la Federación de Caza, que la distancia de tiro es mayor que la que ha manifestado la defensa, si los testigos, todos en principio, que declaran bajo juramento, es decir, verdad, bajo pena de que se les procese por un delito de falso testimonio, todos dicen que el niño no es el que se mueve, que el que se mueve es el cazador, y además encuentran sangre en el puesto número 2, que es donde el niño estaba con el padre, todo apunta efectivamente que el que incumplió su deber de diligencia o de cuidado fue el cazador, que disparó desde un lugar, si no me equivoco, desde el que no debería de haberlo hecho, con el desenlace fatal de la muerte del chiquillo. Pero habrá que esperar, obviamente, a que la investigación y la instrucción siga su curso. Claro, habrá que esperar y a escuchar esta declaración y a que todo siga su curso. Y hablamos también de que la persona que organiza esa montería se puede enfrentar también, si se demuestra que había una irregularidad en ella. Claro, en la disposición de los puntos de tiro, pues habría que ver si su responsabilidad finalmente se determina en la instrucción, que sea civil o que sea penal. Si fuera penal, homicidio por imprudencia, que creo yo que es la acusación que se podría dirigir contra el cazador, sería de 1 a 4 años. Y la civil, pues ya sería cuantificar, si de alguna forma es cuantificable, la muerte de ese menor y cómo se indemnizaría en este caso sus allegados, que son sus padres. Claro. José Antonio, hoy es un día complicado para la familia. Yo creo que en el fondo son todos complicados, ¿verdad? Que va a ser, esto es difícil de digerir, pero encima además hoy en los juzgados que estáis allí declaran familiares vuestros, declara, no sé si el dueño también o el organizador de la montería. ¿Qué esperáis del día de hoy? Efectivamente, es un día crucial. De hecho, nos vamos con testimonios a mayo, con nuevos testimonios de nuevos testigos. Pero hoy es un día crucial, como bien ha dicho usted, está el organizador, está el postor y están pues dos realeros que son totalmente cruciales
en aclarar, digamos, lo que este hombre en su informe ha querido desmentir sobre el informe que ha hecho la Guardia Civil, en aclarar que mi hijo estaba en su sitio, estaba en su lugar. Y entonces, pues lo que espero el día de hoy, lo que espero hasta que todo el proceso judicial acabe, es que se haga justicia, sea para bien o sea para mal, pero que se haga justicia y que se sepa toda la verdad. Una verdad en la que usted tiene una premisa clara y por lo menos así nos lo ha dejado saber, y es que su pequeño estaba con usted en su puesto y que su pequeño en ningún momento se movió, ¿no? Según nos ha explicado usted. Efectivamente, yo sigo manteniendo mi versión porque es la que hay, no hay otra. Y mi hijo en ningún momento se movió de mi lado ni medio metro, vamos. Mi hijo ni yo de él. El fatal desenlace, por desgracia, como bien he dicho antes, lo que ha destrozado a la familia ocurrió junto a mí. Muy bien, José Antonio, gracias de verdad, de corazón, por atendernos, que comprendo que no es nada agradable ni fácil. Gracias por explicarnos la situación y efectivamente estaremos muy pendientes del caso y no, la justicia ya irá determinando lo que tenga que determinar. Un abrazo, de verdad que sí. Gracias por acompañarnos.